sigue funando. Hay veces en las que me dicen, oye, te queremos mandar tal cosa. No le puedo decir que sí a todo porque también me voy a terminar drenando. Y también llegó un punto en el que ya todo mi contenido era publicidad, publicidad, publicidad. Llegó un punto donde mi novio me dijo de que, oye, parece catálogo. Y es que también los límites no es como que, a mí me gusta esto y porque a mí me gusta esto se va a hacer tal cual. Pues no, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no, hay no negociables para cada negociables. Persona. Yo los he practicado mucho como en pareja, que ahí es donde más te das cuenta de que esto me gusta y esto no me gusta. Y no creo que las cosas estén ni bien ni mal. Es como que a mí me funciona esto, a ti te funciona esto, yo puedo doblar esto para ti porque tú me importas, esto no lo puedo doblar. Y ya la otra persona es lo mismo. Todos tenemos problemas, ¿no? Nadie es más responsable de mi bienestar que yo misma. Está esta frase de que no es tu culpa las cosas que te pasaron, ¿no? Pero sí ya es tu responsabilidad. La responsabilidad y el poder ya no está fuera, está en ti. Va variando, pero sí, yo sí cumplo con el estereotipo totalmente de Capri, que es, ¿no? Trabajas y trabajas y trabajas. ¡Ay, hola! Ahora sí que de verdad no te vi. Soy Nisa, tenemos con nosotros a Ale, a.k.a. Célula Floral, y hoy vamos a hablar un poquito más con ella para conocerla mejor. Ale. No te diste cuenta, pero casi me hago. ¿Por qué el username cambió de ser Germinando a Célula Floral? Germinó. Me llamo Alejandra, pero no quería utilizarlo como para mis redes sociales. Como que quería separar mi vida godín de mi vida como ya en redes sociales. Entonces dije, me voy a hacer un personaje. Empecé a conectar como mucho con las plantas. De hecho, todos mis tatuajes son como plantitas. Sí, es lo que veo, como maripositas y así. Bueno, y así. Pues que son una forma de vida que está en movimiento. Son cambios como... poco a poco. Ajá. Exacto, sí, o sea, sí. Crecen poco a poco y convertirme en eso, en mi propio jardín y sembrar mis propias flores. Sí. Por eso es que en un inicio era Germinando Hoy. Y ya unos años después, como que ya me choqué, dije, ya no me siento tan identificada y aparte siento que ya estoy como entrando a otra etapa de mi vida. Lo de Célula Floral lo saqué como tal de una canción que me gusta mucho. La de la libélula de David Aguilar. Célula Floral, ¡ay! Pues como que sí queda y siento que le da como seguimiento a la idea. Ale, cuéntame, ¿tú eres de aquí o te mudaste acá? Yo soy de aquí, nunca he vivido en otro lugar, me encanta mi rancho. La familia de mi papá es de aquí y la familia de mi mamá es de Catemaco. Me ha enseñado a mi mamá cosas como la limpia, plantitas y como cositas que ahorita son de brujita que están muy en tendencia. Como que es una parte de mis raíces que a mí me gusta mucho. ¿Estudiaste psicología? Estuve estudiando 2 años de nutrición y después me cambié a psicología. ¿A poco? ¿Cuánta cosa que yo no sabía? ¿Por qué decides cambiarte uno de nutrición a psicología? ¿Y cuándo es que empiezas a decir de que me gusta la creación? Desde chiquita no sabía qué quería hacer. Y hasta la fecha me cuesta como casarme con una sola idea de hacer una sola cosa en mi vida. Estaba entre psicología y nutrición. Me fui por nutrición porque en ese momento estaba metiendo más como con temas de alimentación. De hecho, también detonó un TCA después. O sea, no fue tan buena idea al final. Pero la verdad sí me quedo con mucho de esa carrera. Es una carrera muy bonita. Me gusta mucho en general entender cómo funcionan las cosas, sobre todo cómo funciono yo. Para a partir de entenderme a mí, poder entender a otras personas y conectar mejor. Pero tuve unos problemas familiares que me desestabilizaron mucho y ya no estaba yendo muy bien como con el ritmo que me estaban pidiendo ahí, además de que me quedaba muy lejos de mi casa. Me estaba hiperfijando. Y te meten mucho esas ideas ahí. Una vez una maestra, yo fumando. Una vez. O sea, estábamos entrando a la clase y una chica llevaba un tamal. Y ella se lo iba a comer. Ay, qué así, rico. Feliz, ¿no? Y eso llega la maestra y dice, ¿tú sabes cuántas porciones de cereal es eso? Y la hizo sacar las porciones de cereal y de grasa. Eran como 5, me acuerdo todavía. Qué vergüenza de haber sentido la chava que le sí, haga. Sí, también dije, creo que no me está haciendo bien. Entonces ya no estabas conectando con eso ya y ya dices, la segunda opción era psicología. Convenientemente yo vivía por la zona. Me metí a ver los requisitos, yo ya cumplía con todo. Voy a preguntar si me dicen que sí y no se me dificultas porque sí. Y si no, pues le sigo intentando acá y veo hasta dónde puedo. Hasta dónde llego. Llegué un día a la facultad, les dije, oigan, leí tal cosa, creo que cumplo con los requisitos, ¿qué tengo que hacer? Tal y tal cosa, nosotros te lo hacemos, te lo resolvamos para tal día y ya el siguiente semestre yo ya estaba ahí. ¿Psicología no hizo como lo mismo de nutrición, que hizo que te súper observaras? Sí, la verdad. Lo que me gusta de psicología, algo que puede llegar a ser problemático para otras personas, no hay como una postura tan rígida porque son muchas corrientes. Hay gente que se casa con una corriente en específico. Yo soy de las personas que digo, me gusta saber de tal corriente y entender el punto de vista de tal corriente para este tema en particular y me gusta entender de otro punto de vista y así.
pudieras capturar un solo momento, un solo recuerdo en una foto, ¿cuál sería? Y es la laguna de Catemaco. Yo me acuerdo que estuve así, o sea, tal cual se ve en la foto, como una hora, absorta con el con el paisaje. Yo dije que, güey, siento que la naturaleza me está diciendo esto es para ti. Es un espectáculo y te lo estoy dando todo el tiempo, solamente ahora estás prestando atención. Fue de un viaje que hice hace como año y medio, los Tuxtlas, a visitar a mi mamá, porque ya está viviendo allá. Me llevó a conocer como lugares que yo ya conocía de pequeña, que volví a conectar con ese espacio. Y yo estaba así que embobadísima, mi mamá me tomó la foto. Y en eso me dice, oye, ten cuidado porque aquí hay cocodrilos. Y yo, oh. Y dije, bueno, no siento que hoy sea mi día a darme de baja de esta vida. Sabemos que tienes un gatito, ¿o es gatita? Gatita. ¿Cómo llega a tu vida o la adoptaste? ¿Qué te ha enseñado? Pues ella es gatita adoptada. Un amigo de ese momento, creo que su mamá rescató una gatita que resultó que venía embarazada. Yo me acababa de mudar con mi novio. Tener un gatito fue uno de mis sueños desde chiquita. Yo tenía como mucha esa intriga de, es que yo también quiero saber cómo es conectar y cómo es el cariño, pero con un gatito. Pues ahí estuve. Me deja tener un gato. Porque pues es espacio de los dos a fin de cuentas. Sí. Y logré convencerlo y pues justo acababa de tener, tenía como 2 meses de nacidos estos gatitos. Le dijimos a este amigo, de todos los que tienes, como tú has estado viviendo con ellos, danos el que tú consideres que es más tranquilo y más cariñoso. Y nos trajo a Migi, él se llama. ¿Por qué Migi? Sacamos de un anime que estábamos viendo okay. En ese momento, se llama Parasite, significa brazo derecho. Dije, ay, se escucha bonito, es cortito, un nombre que no tiene género, por eso a veces se confunden. Su camita está bien cool. Le hizo mi novio, era como un tambor de batería, es que él es manitas. Es cierto, síganlos, ahí les vamos a dejar que tienen su emprendimiento de espejos. Y... están alrededor de todo Jalapa. Ni se han dado cuenta, pero los espejos están alrededor de todo Jalapa y están bien padres. ¿Cuál es el reto más grande que has enfrentado hasta ahora como creadora y cómo fue que lo pudiste superar? Como transicionar de esa parte de es algo que estoy haciendo porque me gusta a es algo que también estoy haciendo como trabajo. A comer. Para comer, para vivir. Al inicio, pues yo tenía como esta idea muy romantizada de que es algo que yo amo y lo hago de corazón y como muy desde la pasión. Y después dije que, bueno, pero es que también ocupo pagar cosas, ¿no? No, y además, te entiendo totalmente, vas agarrando experiencia y sabemos que no es fácil. Ser creadora no es fácil, es un proceso creativo. Una marca te llega y dices, ok, ¿desde qué punto lo puedo conectar conmigo? Y la edición, el grabar. Y necesitas que te retribuyan eventualmente. Primero convencerme a mí de que sí merecía ese pago y a partir de eso, pues ir pues discriminando oportunidades también. O sea, porque sí ha habido veces en las que me dicen, oye, te queremos mandar tal cosa, pero yo siento que verdaderamente no está conectando conmigo y aparte no me van a pagar porque es nada más un intercambio. Sí, a veces se siente no puedo, aquí. No puedo aceptarlo. Si un intercambio es tú ganas, yo gano. No le puedo decir que sí a todo porque también me voy a terminar drenando. Y también llegó un punto en el que ya todo mi contenido era publicidad. Me pasó totalmente. Llegó un punto donde mi novio me dijo de que, oye, parece catálogo. Yo dije, tienes razón. A mí me encanta Jalapa, muy cultural. Y luego voy a otros lugares y digo, ¿cómo de que no hay gente en la calle tocando instrumentos? ¿O cómo de que no hay viejitos bailando ahí en el parque? O sea, ¿cómo es que Jalapa influye en tu proceso creativo? Algo que me gusta mucho de aquí es que es una ciudad de estudiantes. Hay gente de todas partes y hay puntos de vista muy variados. Justo me gusta eso que dicen. En el centro seguro te vas a encontrar a alguien tocando un instrumento o haciendo un performance. Ya me tocó ver a un chico de que bailando tipo increíble. Y yo dije, soy tu fan. Me da vibes como de ciudades más grandes. O sea, porque siento que eso también lo puedes encontrar, por ejemplo, en Ciudad de México. Pero aquí es chiquito. Un poco más calmado el ritmo de vida. Como hogareño un poquito, ¿no? Además de que también ya hay mucho creador de contenido muy bueno aquí. Sí. Por eso es esta sección. Está padre porque cada quien tiene su toque. Por ejemplo, estamos hablando de Chihuahua. Me encantó en Reels como comedia, con estilo, con fashion. O sea, yo decía que está padrísimo. Si tú pudieras hablar con tu yo de antes de crear contenido, ¿qué es lo que le dirías? Te valga dar cringe, la neta. Sí, ¿verdad? También estaba pensando en eso. Para sobresalir tienes que dar cringe. A alguien le vas a dar cringe y aunque tú te estés cuidando de no dar cringe, de siempre. Todas formas lo vas a hacer. Te valga madre. No le estás haciendo daño realmente a nadie. No. Si le estuvieras faltando al respeto a alguien, va. Sí, lo entiendo. Sí, si les molesta, un follow. Enfócate en sentirte cómoda con lo que estás haciendo. Habrá quienes conecten, habrá quienes no. Válido de ambas formas. Mientras más auténtico seas, pues más fácil va a ser como ir conectando con esas personas que estén alineadas a eso. ¿Cómo descubres la línea del K-pop? ¿Cómo está en tu rutina? Creo que me empezó a gustar por un documental que vi en Netflix de Blackpink. De hecho, fue el primer grupo que me empezó a gustar. Ah, sí lo vi. Como que me gusta el estilo que tienen, me gusta la seguridad que
proyectan, se ven increíbles. Empecé a guardar canciones y me empezaron a gustar. Se fue como hilo de media. Entonces, ahorita sí lo escucho todos los días para arreglarme casi siempre. O cuando quiero como subir energía, o sea, como que me quiero espabilar. El psicólogo me lo había recomendado igual, de chileando con la música, bailar y cantarla y así. No sé si tengas como algún hábito, rutina que sea como muy tuyo. Por ejemplo, yo soy de que siempre antes de irme a dormir tomo café. Sí, que son como rituales personales. Sí, rituales, yo, ¿no? Esa era la palabra. El momento de cuando me voy a bañar es como sagrado para mí. Es de que necesito bañarme escuchando música, calma, no me tengo que estar preocupando por ninguna otra cosa. O sea, tú no funcionas cuando entras así de que bañándote rápido para que ya estás a las prisas o así. Sí lo he tenido que hacer, si puedo no saltarlo. Siento que mi día es mejor si me baño tranquilo. Ya, yo soy Piscis, entonces siento que igual como el agua conecta mucho con el agua. Ah, claro. A mí me encanta que la vibra que tú tienes o la vibra que tú proyectas en redes sociales, eres como muy amigable. ¿Cómo es que han influido tus amistades en tu vida personal y en tu vida profesional también? Eso que dices de pues, que tú eres las 5 personas con las que te juntas, sí es muy real. Es muy bueno ser selectivo con a quién permites estar cerca de tu espacio y compartir tu energía y demás. Pues su forma de pensar, sus hábitos y demás, pues tú también los vas tomando. O sea, a fin de cuentas no somos, nadie es completamente original. Sí soy una persona que me considero amable. Confirmo. No me cierro para nada. Algún tiempo sí lo hice. Y no conectamos en algo porque pensamos diferente y es algo a lo mejor nuclear para mí, pero para ti no. Cada quien su trip, cada quien sus cubas. No pasa nada. Como el algoritmo, ¿no? Ándale, es como un algoritmo. Como el algoritmo. Yo siento que es como una receta. A mí me gusta tal, 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 tal. Si no cumples con estas cosas, es como, no pasa nada, pero no vamos a congeniar también. Por allá, yo por allá, no es como que estemos peleados y nunca jamás te voy a hablar en la vida. Yo lo veo como una cerquita, de que tú cuidas tu cerquita y este entra y este no entra y es por justo. XB razón. Y es que también los límites no es como que, a mí me gusta esto y porque a mí me gusta esto se va a hacer tal cual. Pues no, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que no, hay no negociables para no cada negociables. Persona. Y se me fue. Me dice sí. Aguanta, cargando. Neta se me fue, qué pedo. Salió. Yo los he practicado mucho como en pareja, que ahí es donde más te das cuenta de que esto me gusta y esto no me gusta. Y no creo que las cosas estén ni bien ni mal. Es como que a mí me funciona esto, a ti te funciona esto, yo puedo doblar esto para ti porque tú me importas, esto no lo puedo doblar. Y ya la otra persona es lo mismo. Es como yo lo veo así como en una mesa y digo como, yo tengo esto, ¿tú qué tienes? Exacto, o sea, y con esto que los dos tenemos, a ver, o sea, a lo mejor no te está funcionando esto que ya te estoy entregando y a ti no te está funcionando esto. Pero chance los podemos combinar y podemos estar a gusto los dos. Y si me dices, sabes que de plano yo no estoy dispuesta a cambiar esto que tengo porque es muy preciado para mí, pues yo no lo puedo aceptar. Tu autopercepción es importantísimo. La gente que te rodea, ¿qué te dice? ¿Qué te afirma? El diálogo interno también que tienes. Sí, 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 te cambia el diálogo interno totalmente. Y justo he visto que tú tienes más amigas creadoras, que además de ser creadoras son tus amigas. O sea, es como que eso es un plus. Eso te ha ayudado como de que, no sé, que te llaman y dicen, oye, Ale, es que tengo un proyecto acá, ¿quieres venir? O algo así. Cada quien tiene sus proyectos. Yo soy de la idea de que, pues, si podemos compartir y crecer juntas, es que mejor, la neta, estamos haciendo algo que nos gusta, estamos conectando a través de eso también. Conozco a alguien que está haciendo lo mismo que yo y le está yendo chido y a lo mejor le va mejor que yo en algún momento. Y bueno, la neta. Sí, el sol sale para todos. El sol sale para todos, exactamente. Yo creo que cada persona tiene que mejorar como persona para que en conjunto mejoremos como sociedad. Y siento que todos pueden dejar como un granito así de que yo dejo esto a ver a quién le sirve. ¿Tú qué es el mensaje que tengas? Como un mensaje o algún aprendizaje que tienes ahorita que dices, esto me funcionó a mí y se los quiero compartir y es esto. Yo creo que una idea, bueno, algo que entendí, que neta me ha salvado de muchas cosas. Todos tenemos problemas, ¿no? O sea, con nuestros papás, no hay una crianza perfecta y eso está bien. Pero entender que ahora en este punto de mi vida yo soy mi propio adulto responsable que me está maternando, eso neta me cambió el panorama por completo. O sea, nadie es más responsable de mi bienestar que yo misma. Y yo soy mi propia niña, yo soy mi propio adulto responsable que me está cuidando todo el tiempo. Está esta frase de que no es tu culpa las cosas que te pasaron, ¿no? Pero sí ya es tu responsabilidad, ya cuando estás grande es como, ok, te llegó esto, te llegó este hilo, es como, tú eres responsable de irlo así, de que sacando uno al otro. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo integras? Y es muy, como que te quita, es como, ah, ok, entonces yo lo puedo hacer, ah, ok. Sí, es como que la responsabilidad y el poder ya no está fuera, está en ti. Ay, qué bonito. Justo eso me empoderó, esa idea. La más empoderada. Pero bueno, esperemos que si a alguien le sirva y también todo lo que estuvimos platicando a lo largo de esta gran pequeña sesión. Y pues eso es todo. Gracias, Ale, por tu tiempo, por venir, por abrir y conectar con nosotros. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.